Mi gente, vamos al cine y este fin de semana les tengo tres películas. La primera es The Water Diviner, donde Russell Crowe hace su debut como director y aparte protagoniza un drama de guerra sobre un australiano que viaja a Turquía para tratar de encontrar a sus tres hijos desaparecidos. Además tenemos Little Boy y esta es perfecta para los que quieran un drama con un poco de comedia y eso sí, mucha emoción. Es la historia de un niño muy pequeñito y cómo su amor y su fe por traer a su padre de vuelta de la Segunda Guerra Mundial moverá literalmente montañas. Y mañana, de hecho, nos va a visitar el productor y actor de esta película, Eduardo Verástegui. Pero vamos a terminar con lo nuevo de Blake Lively. Se estrena The Age of Adeline y yo platiqué con ella y con su coprotagonista, así que vean esto. The Age of Adeline es una historia de romance con toques de ciencia ficción, donde Blake Lively interpreta a una mujer que después de sufrir un extraño accidente, no puede envejecer un día más. Su personaje tiene que vivir durante varias décadas y Blake nos contó cuál fue su favorita. Fashion wise, 1940s. Oh. What is it about the 40s that you like? There's that lush and elegant and, you know, dressing gowns and pillbox hats and gloves and hello. Como toda historia romántica, la química entre los protagonistas es fundamental, pero según los actores, eso es algo que no siempre sucede. Has there ever been a moment where you're like, oh, I need to play this guy's girlfriend or we're supposed to be a couple and I don't really like him? That happens. And how do you approach that? You just act. Like, you do the job. Yes, yeah. But okay. Fortunately, on this movie, no, it wasn't the case. Okay. It was great. Great. Para Blake también fue muy emocionante trabajar al lado de un ícono del cine, Harrison Ford. My husband made me watch all three Indiana Jones movies, which I had never seen before. The night before we started shooting with him, right? So stupid. I was so geeked out. I was just like fanboy. I was like waiting outside his trailer for autographs after that. I've been running for so long. That long? I don't know how. Ahí teníamos los estrenos del fin de semana y si ustedes quieren saber cuál de estas películas se va a estrenar en el número uno, bueno, pues nosotros esto lo podemos descubrir con la venta de boletos en Fandango Cine y ahí vemos que Furious 7 aparentemente va a continuar en el primer lugar y The Age of Adeline va a quedar en el tercero. Dieguito, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás viendo así? Yo me encontré con unas fotos tuyas. ¿Fotos? Sí. ¿Pero son fotos? ¿Qué tipo de fotos? Mira, me estás preocupando. Me salta la duda. Digamos que lo que me falta... Mira, ¿por qué no? ¿Se pueden poner en televisión? Se pueden poner en televisión. Ok, veamos. Mira, vamos a ver la primera. Pero hay una de 10 años. Mira, en los 50. Mira. Ok, eso no prueba absolutamente ahora una nada. De ahorita... ¿Y qué pasa? A mí me está... Algo no me queda bien, no me salta. Tú eres como que de la edad de Ana. De Adeline. Bueno, no, un poco más que ella o como no hay de nadie que pueda tener más edad ni que Ada ni que Daniel. Pues es que entonces estas fotos, ¿qué me están diciendo? Yo no sé dónde las sacaste. Mira, yo te voy a investigar. Mejor bien. Yo le voy a contar que este fin de semana acá en Telemundo ustedes van a poder ver las películas acá desde sus casas y tenemos The Expendables el sábado a las 6 de la tarde este, 8 oeste. Y luego Men in Black el domingo a las 6 justo antes de La Voz Kids. Con esto nosotros terminamos nuestro segmento de cine y ahora ustedes continúen con más de Un Nuevo Día.